Nos encontramos aquí en la feria con Expo 2011 en Las Vegas, Estados Unidos, y nos hemos encontrado aquí con el ingeniero Carlos Yepes. Él es gerente comercial de la empresa Maquinarias, representante en el Perú de la marca Case. Ingeniero Yepes, un gusto saludarlo y encontrarlo aquí en la feria. Cuéntenos un poco acerca de las novedades que ha traído Case aquí a Conexpo. Bien, efectivamente estamos aquí en Conexpo. Hemos venido invitando a unos clientes importantes nuestros para ver las novedades tecnológicas que presenta Case, las novedades tecnológicas que presenta el mercado en general. En lo que se refiere a Case, como siempre a la vanguardia, este año ha lanzado un cambio en todos sus modelos, empezando en los mini cargadores, que eran la serie 440, ahora es la serie SR, en las retros, que era la serie M, hoy es la serie Super N. Tenemos los cargadores de la serie F, las secadoras han sido modificadas también, los rodillos y las motoniveladoras, como ustedes lo podrán ver en el stand, ¿no? Todas esas máquinas que están aquí presentando en Las Vegas, ¿ya están disponibles en Perú o próximamente? Como ha sido el lanzamiento paulatino, en Perú ya contamos con la serie Super N. A finales de abril nos estarán llegando los mini cargadores de la serie SR. Los cargadores frontales de la serie F estarán llegando a partir de junio. Las excavadoras llegan en julio y las motos niveladoras estarán disponibles a partir de mayo. Todo en Perú. Es el mismo equipo que va para Perú, es el mismo equipo que va para cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son las principales innovaciones que tienen estos nuevos modelos? Tres cosas centrales en las cuales Case basa su la garantía y la inversión de los clientes. Facilidad en el mantenimiento, una máquina muy fuerte por donde la mire y seguridad para el operador. También sabemos que ha venido aquí a Las Vegas con algunos clientes. ¿Cuáles son las impresiones que ha podido recoger de parte de ellos? Correcto. Sí, bueno, ellos están muy contentos. Son clientes ya usuarios de Case en algunos casos. Y en otros casos los hemos invitado para que vean qué hay detrás de cada equipo. Y la verdad, se muestran muy sorprendidos de cómo entre una máquina y otra de la misma marca o línea, las modificaciones, por ejemplo en la retro tenemos 15 modificaciones de un producto a otro, que son mejoras tecnológicas, que están vinculadas a todo lo que es operación segura, a mejorar los ciclos de operación y sobre todo al control de emisiones con motores de última generación, ¿no? ¿Cómo ha visto en general la feria, a su competencia también? ¿Cómo ve en general el tema de maquinaria? Yo pienso que todos los fabricantes estamos apuntando a lo mismo, ¿no? Es decir, brindarle al cliente equipos cuya costo de operación sean lo más bajo posibles, vinculados al tema de control de emisiones y básicamente centrados en una operación segura, ¿no? Finalmente, ingeniero Yepes, ¿cómo le ha ido a Maquinaria y a Case en el Perú en cuanto al tema de ventas? ¿Qué proyecciones tienes para ese 2011? Correcto. Bueno, el año 2010 ha sido un año interesante. Hemos tenido algunos problemas de inventario, hemos crecido 25% versus el año anterior y esperamos que este año el crecimiento bordee los 30 puntos más que el año 2010, ¿no? Perfecto, ingeniero Yepes, muchas gracias. Muy amable, nuevamente Miguel, y gracias por el apoyo permanente que ustedes nos brindan. Gracias.